Hola, buenas. Vamos al inicio de la conferencia de prensa de nuestro volante Lucas Asadi en la previa de partido con Huachipato. La ronda de preguntas se inicia con Klaus Reimberg de DirecTV. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Lucas, te quería consultar sobre el último partido ante Universidad Católica. ¿Cómo te pareció tu actuación? Una autoevaluación, si es que podría ser, si es que estabas para poder continuar todo el partido y si es que te sentiste cómodo en la posición donde te ubicaron, que te cargabas más para el lado izquierdo. Sí, me sentí bien, me sentí claramente un puesto diferente porque tuvimos que defender un poco más cargados a la izquierda, como tú dices, y en el tema del durar o no todo el partido, hubo un enredo ahí entre los cambios porque pensaron que yo me había acalambrado, pero fue un golpe que tenía, pero sí podía haber seguido, pero fue solamente un enredo. Siguiente pregunta, Gonzalo Quirós de ESPN. Hola Lucas, ¿qué tal? Estamos en vivo para Sport Center. ¿Cómo ha sido tu presente, crees tú, durante este año? Comenzaste un poco ahí buscando la oportunidad de ser titular, luego ya se dio. Recuerdo perfecto unas palabras de Pellegrino que en su minuto dijo que los jóvenes tenían que entender y entender que muchas veces el esfuerzo tenía que ir por sobre el talento. ¿Cómo hiciste tú esas palabras y cómo crees que has evolucionado desde el inicio del torneo hasta el día de hoy, inclusive tu paso por la selección? Creo que mi año hasta el momento ha ido de menos a más. Como tú dices, jugué muy poco en un principio. Me tuve que dar cuenta que tuve que trabajar más, tuve que esforzarme más para empezar a tener minutos y empezar a buscarme en el equipo titular. Y me he ido acomodando a lo que me dice el profe, a lo que me pide, y ir mejorando en base a eso, a las posiciones en las que me utiliza y todo en mejora para el equipo, que intentar ser un aporte al equipo. Y en segundo lugar, es inevitable preguntarte por Darío Osorio, un amigo tuyo cercano, más allá que de ser compañero en el plantel, han crecido juntos. ¿Cómo lo ves a él con todo el presente? Bueno, no le tocó estar incluso en la selección, ha ido futbolísticamente perdiendo algo de terreno. Está el tema de las ofertas que siguen y siguen, bueno, dando vuelta de rumores, ¿sí? Porque nada formal ha llegado. ¿Él está ansioso con eso? ¿Qué han conversado al respecto? ¿Y cómo crees tú que debería afrontar todo lo que viene? No, yo lo veo tranquilo, lo veo trabajando bien. Como tú dices, no ha jugado tanto, pero nunca ha bajado los brazos, siempre ha buscado entrenarse, el mejorarse y el buscar algo en el equipo. Y el tema de la oferta, sí lo hemos hablado, pero él está tranquilo en ese sentido, él está enfocado aquí en la U y si le llega, no es tema de él, es tema del representante con el club. Continúa Francisco Caneo de Cooperativa. Hola Lucas, Hola, hola. ¿cómo va? ¿Y usted? Bien, todo bien. Gracias por lo de usted. No. Oye, a veces como que no olvidamos un poco que cuando el medio, los hinchas, exjugadores hablan de ti, de Darío, hacen fuertes críticas, pero estamos hablando de chicos de 19 años, no de niños, porque son adultos, están en otra etapa, el futbolista siempre dicen que madura antes. Para ti, como ese chico de 19 años, a veces leer la crítica o la presión que pueden ejercer sobre ti por tu talento, por tu habilidad, por tu juego, por lo que deslumbras, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo te afecta en tu ser interno? ¿En qué te apoyas cuando la crítica es muy dura o cuando los partidos no son buenos? ¿Qué pasa por ti qué pasa por ti en este proceso? De este chico de 19 años, más allá del futbolista de la U. O sea, yo creo que ya el tema de chico o grande, yo creo que ya soy uno del plantel profesional y obviamente las críticas van a estar cuando uno está mal y creo que este año no ha sido un año bueno en lo general, para mí personal. Pero creo que me he ido adecuando, como lo dije antes, a lo que me ha pedido el profe, creo que me he ido ganando un puesto y cada vez voy a ir teniendo más confianza en lo que soy porque sé lo que soy también y nada, como tú dices, como te dije, las críticas siempre van a estar y tengo que tomármela para motivarme más, para seguir entrenando y seguir mejorando. En su momento, Mauricio Pellegrino hizo una fuerte crítica a cómo era el comportamiento de algunos de los juveniles, no solo de la U, sino del fútbol chileno, de los factores externos también que lo acontecían, a veces de sus círculos, que para él decía no eran tan buenos en ocasiones.
Y habían dos opciones para ustedes en esa crítica, o tomársela bien como aprendizaje, o tomársela a mal. ¿Qué camino elegiste en ese minuto de decir, bueno, me está dando un, lo tomaste como un llamado de atención, lo llamaste como una crítica constructiva, lo tomaste como un reto? ¿Cómo tomaste cuando escuchaste a Pellegrino o lo viste y diciendo todo esto que dijo hace algunos meses? Yo creo que más como una motivación porque, o sea, si él veía eso de los juveniles, creo que era el momento de cambiarle la cara, que sí teníamos que jugar, sí teníamos que estar presente en los 18 citados, en el 11 titular y ser un aporte para el equipo. Siguiente pregunta, Carlos Rudloff, de Radio Agricultura. Lucas, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Gracias a usted también. Gracias a la misma, pero nada. Lucas, yo quería consultarte a propósito de lo que te decían de Darío Osorio, de esa posibilidad de oferta. Bueno, tú evidentemente también eres un jugador con posibilidad de salir afuera, un valor joven exportable para la U. ¿Cómo lo llevas eso? Me imagino que en tu cabeza también se pasa la idea de jugar en Europa, por ejemplo. ¿Cómo lo llevas para concentrarte en la U y preguntarte derechamente si tu intención es consolidarte más tiempo en la U o buscar esa salida afuera? Sí, obviamente uno siempre sueña con jugar afuera, sobre todo en Europa, no sé, Champions o esas competiciones. Pero ahora estoy mentalizado en la U. Quiero seguir consolidándome acá. Creo que todavía no estoy completamente consolidado y quiero seguir así, seguir este camino, seguir trabajando y ya si hay algo más adelante, eso lo tiene que ver mi representante con el club. Yo no estoy enfocado en eso, estoy enfocado aquí en la U. Lo último, preguntarte por lo que se viene ahora, Huachipato, puntero. Ustedes tienen la posibilidad de jugar contra ahora con el puntero y quedar ahí en esa misma línea. Hace mucho tiempo, 5 años que la U no alcanzó esa posición. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo se preparan para ese partido tan importante? Nos estamos preparando de la mejor manera, viendo las tácticas, viendo cómo juegan ellos, cómo atacan, cómo defienden, y ahí en base a eso salir a buscar el partido el día sábado. Continúa Fabián Corrotea de Emisora Viñegra. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno. También soy casi la misma, así que ahí usted. El tema también de las ofertas, ¿cómo lo tomas tú? ¿Te saca del foco? ¿Te genera empatía? ¿Te ilusiona también jugar afuera? Y la última, si es que, ¿qué te parecieron las palabras que dejó Leo Rodríguez, que anduvo por acá por el club? Un jugador histórico, ídolo de la U, que portó la 10 igual que tú. ¿Qué te parecen esas palabras de Leonardo? El tema de las ofertas me lo tomo tranquilo, como dije hace un poco tiempo. Y obviamente siempre es lindo escuchar que hay oferta o que están interesados en ti desde afuera, pero como dije, sigo mentalizado aquí en la U, trabajando para la U. Y lo vi ayer, lo de Leo Rodríguez, y algo muy lindo, algo que me lo tengo que tomar para seguir mejorando. Escuchar decir que le gusta a Leo Rodríguez es algo muy emocionante, porque él fue un histórico de acá que portó el mismo número que yo estoy ocupando ahora, y no me emociona mucho, pero es algo para motivarme y seguir trabajando. Siguiente pregunta, Daniela Alegría, de La Magia Azul. Hola, Lucas. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Lo primero, bueno, ya te consultaban sobre el partido ante Huachipato. Si es que ganan, pues quedan punteros por algunas horas, esperando lo que suceda con Cobresal y Coquimbo después. Pero si quedan punteros, ¿se comienza, digamos, a abrir el gustito por campeonar, algo que la U no logra hace mucho tiempo, donde han venido años malos, pero finalmente este año parece ser que la cosa viene más bien encaminada? Sí, obvio, siempre está el gustito, pero tenemos que enfocarnos partido a partido, que a toda la segunda rueda son muchos puntajes por competir y vamos a ir partido a partido. Ya más adelante creo que se va a ver eso, se va a notar si estamos para campeonar o no. Pero creo que vamos bien encaminados para eso, pero tenemos que seguir trabajando. Y lo último, como has visto tu compañero Leandro Fernández, que no sabemos todavía si va a ir citado o no para este partido, pero que ya empieza a retomar su actividad física con fútbol. Sí, lo he visto bien, reintegrándose de a poco. El otro día jugó hartos minutos, jugó como 60 más o menos contra Curicó y se ha visto mucho mejor de lo que estaba hace un tiempo atrás, que estaba más o menos. Continúa Leonardo Mora, de Radio ADN. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Luca, a propósito de lo que te preguntaba recién la Dani, está este partido importante del fin de semana, pero más allá de los 3 goles que se marcaron la semana pasada ante la Católica,
todavía hay preocupación por el tema de los goles, por el ataque de la Universidad de Chile. Se habla de la buena defensa que tiene, pero de la falta de gol. ¿Cómo lo ven ustedes, los que están de medio campo hacia arriba, estas oportunidades que Universidad de Chile constantemente, por lo menos los últimos partidos de la primera rueda, desperdiciaba de llegadas de gol tuyas, de Darío, de Palacios, que es uno de los que más se critica, Leandro Fernández, Nico Guerra? ¿Cómo ven ese tema para esta segunda parte del torneo? Como tú dices, estamos bien en defensa. Creo que eso es hasta el momento el fuerte de nosotros, y los de arriba tenemos que seguir trabajando. Obviamente sí, no hemos andado muy bien en temas de definiciones o de concretar las ocasiones que se nos dan, pero hay que seguir trabajándolo. Ya se nos abrió con Católica y esperemos que se nos abra con Guachipato el fin de semana. Y más que un objetivo, un gustito tuyo. ¿Cómo te gustaría que terminara la Universidad de Chile ahora esta segunda rueda? ¿En una clasificación a Copa Sudamericana o derechamente a una Copa Libertadores? No, Libertadores. Libertadores, claramente. A eso vamos a pelear. Y campeonar, claramente. Última pregunta. Marcelo Díaz, de TNT Sports. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Sí, no te voy a preguntar cómo está. Usted viene inmediato. ¿Sientes que esta Universidad de Chile se siente más cómoda cediendo la pelota? El otro día con la Católica, por ejemplo, le cedieron el balón, no les llegaron, pero la salida rápida lo aprovechaban bastante. Y uno analiza otros partidos donde la U fue más protagonista, como por ejemplo Copiapó, y le costaba un poco más, y quizás no teniendo la pelota, saliendo rápido, es donde más cómodo se siente. No sé si lo ven así también ustedes. Sí, creo que nos vimos bien con Católica. Como tú dices, le cedimos la pelota, prácticamente defendíamos y al momento de recuperar atacábamos rápido. Pero yo creo que va en base al equipo rival con el que jugamos, es cómo vamos a jugar también. Y creo que así vamos a ir trabajando diferentes formaciones o diferentes esquemas para poder competir y intentar ganar al otro equipo. Y bueno, lo último, como ya te preguntaron harto de la U, hace 8 años, tú eres ya parte de la selección ahora, hace 8 años, ¿dónde, te acuerdas dónde lo viste, dónde lo celebraste ese primer título de Chile en Copa América? ¿Tienes recuerdos de lo que pasó? Estábamos con la familia viendo ese partido, allá en la casa de un tío, en Limache, y ahí lo celebramos todo, ese triunfo, ese campeonato. Me imagino algún día te ilusionas también estar peleando un título así, sí, ¿no? Sí, obvio. Siempre una ilusión, un sueño, el poder competir en esas copas e intentar ganarlas como lo hicieron los de la generación dorada. Vale, muchas gracias. Concluimos la conferencia.